Ustedes tienen que entender, de una vez por todas, que en el Perú gobernó una pequeña clase económica con poder económico que dominó al poder político y que se consideró superior a los demás. Ustedes, aquí, mírense al espejo, ¿quiénes somos? Y por eso nos desprecian. Por eso nos han relegado. Por eso ellos se consideran que son las personas capaces, que son las personas inteligentes. Si ellos son las personas capaces, si ellos son las personas inteligentes, ¿por qué nos han dejado el Perú que tenemos? ¿Por qué? ¿Porque fueron capaces? ¿Porque fueron inteligentes? ¿Qué creen, que la inteligencia viene por el color de la piel? ¿Que la inteligencia viene por el poder económico? ¿Que la inteligencia se adquiere por herencia? ¿Qué cosa es lo que han creído estos señores? Entonces, de una vez entendamos, en el Perú todos somos iguales. Nadie. Nadie, por su poder económico, por su poder social, por su poder religioso, por los conocimientos que tenga, puede considerarse en nuestro país superior a otro ser humano. Aquí todos somos iguales, hasta el que vive en el último rincón del país. Es tan peruano como nosotros. Siente, quiere, sufre, se alegra como nosotros. Y tenemos que ser solidarios con ellos. Tenemos que hacer todo lo posible. No te conviertas en un carnero que corre detrás del lobo que te ataca. No, despierta. Despierta, peruano. Despierta, alcalde, alcaldesa. Despierta. Liberemos a nuestra patria.